Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Los últimos acontecimientos en Cisjordania, la agresión sobre la ciudad de Jenin, el campamento de Jenin, con los muertos, con la destrucción de casas, de hospitales, de calles, de puestos de trabajo, etc., con las personas que han tenido que emigrar de la zona, más de 4.000 personas fueron, 12 palestinos muertos, cientos de heridos, detenidos, forma parte de lo que es la historia del Estado sionista de Israel. Un Estado constituido por extranjeros que ya lleva 75 años ocupando tierras palestinas, masacrando al pueblo palestino. Sin embargo, se da en un contexto nacional e internacional distinto. La propia entidad sionista tiene contradicciones internas muy fuertes. Netanyahu, un ultraderechista, ultranacionalista, ultrasionista, está en contradicciones con otros sectores también sionistas, pero que buscan mantener un poco la paz para poder respirar un poco más como Estado, ya que entienden de que han fracasado en el exterminio y el sometimiento total del pueblo nación palestina. Estos 75 años no han sido gratis. Ha sido el pueblo palestino que ha colocado el acento en su lucha, que ha sido variada, a veces confusa, pero cada día más va tomando el camino de la superación a través de la acción directa, concreta, en que la gente ya ha perdido el miedo absolutamente, hace mucho rato. Este Estado terrorista acusa a los habitantes de Jenin de ser terroristas y por eso lo invade. Pero cuando hablamos de terrorismo, hay que hablar del Estado sionista, que tiene, por ejemplo, un sistema de detención de carácter totalmente arbitrario, detenciones que no son juzgadas y que pueden ser de tiempo indefinido. Uno de los pocos países que retiene y secuestrado a cuerpos de militantes revolucionarios palestinos, de lo que va del 2015 a la fecha, tiene 132 cuerpos de palestinos retenidos, no entregados a su familia. Y para atrás se hablan más de 500. Ese es el Estado terrorista, que incluso llega a incumplir lo más querido por los familiares, como es tener al menos la posibilidad de tener el cuerpo de a quien hay que darle una sepultura como corresponde. Ese es el Estado sionista. Ese es el terrorismo. El problema está que se presenta en el plano internacional a Israel como un garante de la paz. Ha sido todo lo contrario. El que ha sostenido todos los conflictos y las desgracias de Asia Occidental ha sido justamente el Estado sionista. No en vano, los distintos líderes revolucionarios del mundo, religiosos o no,
con concepciones diversas, todos han coincidido en la defensa del Estado palestino y del pueblo palestino, en la unidad y en los derechos del pueblo palestino. Soy Eduardo Artés, esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Hoy estamos con Paulo Joffre Leal, periodista y analista internacional. Bienvenido, Paulo, a Negro y Blanco, acá en Hispan TV. Muchas gracias, Eduardo. Paulo, ¿cómo se puede entender o qué, en qué contexto se da la actual incursión militar, represiva, ¿no es cierto?, del Estado israelí sobre Jenin en Cisjordania? ¿En qué contexto, tanto interno de Israel como internacional? Sí, yo lo primero que diría, Eduardo, es que es una más de las incursiones, ¿no? No es algo que sea esporádico. Y la presencia del ejército ocupante israelí es permanente en Cisjordania. No es que vengan desde la zona que ellos llaman Israel y que ingresan al territorio palestino. Están en territorio palestino. Hay 650.000 colonos israelíes en territorio de Cisjordania, y que son protegidos por el ejército ocupante. Por tanto, lo que se genera en Jenin, en Nablus, en Ramallah, en cualquiera de las ciudades palestinas, es lisa y llanamente una agresión más. Se intensifica con mayor fuerza o menos fuerza, pero es permanente. Y solo en este año 2023 ya la cantidad de asesinatos se eleva sobre 200, de los cuales son 40 niños menores de 10 años. Y en ese plano se entiende esta nueva agresión en virtud de un incremento de las acciones de resistencia de movimientos y organizaciones palestinas que van más allá de las clásicas también, más allá de la yihad islámica, más allá de Hamas. Los movimientos de resistencia se están nutriendo de la propia frustración, la fortaleza y la indignación de, sobre todo, la juventud palestina, que no ve salida en la actual situación con una autoridad nacional palestina que no da el ancho en materia política, que no da satisfacción a esa necesidad de autodeterminación, que incluso tiene labores de coordinación de seguridad con el ocupante, labores de coordinación que tienen como resultado la detención, por ejemplo, de miembros de la resistencia. Es un contexto interno. También la desunión de muchos movimientos y organizaciones palestinas, que da pie entonces para que el ocupante ejerza una mayor presión. Y en el plano, diría yo, de Israel, del régimen sionista, las propias contradicciones de un régimen de Netanyahu, el más extremista dentro de una sociedad extremista, ¿no? O sea, eso es lo ni siquiera contradictorio, es parte de una realidad que tiene contradicciones internas de tratar de fortalecer un régimen absolutamente autoritario, que no es la democracia que dicen que es un estado étnico que se denomina Israel, que tiene una ley de Estado-Nación judía que establece que los derechos son solo para los judíos, ni siquiera para la población palestina que tiene la ciudadanía israelí, contradicción en el plano de las reformas judiciales que quiere implementar Netanyahu, que van encaminadas primero a generar impunidad en los propios delitos cometidos por Netanyahu, a incrementar el control del poder judicial y generar, por tanto, una intensificación de la colonización de Cisjordania con el objetivo de judaizar, de sionizar Cisjordania absolutamente y sacar de circulación al pueblo palestino. Y en el plano regional, todo lo que acontece con los movimientos de resistencia, con la intensificación de las acciones de lo que se llama el Frente de la Resistencia, que va desde la frontera occidental de Irán hasta el Mediterráneo, es decir, Irak con al-Hayat al-Shabi, con Siria y su ejército nacional y el gobierno sirio, en el Líbano con el movimiento de resistencia islámica Hezbollah, en Palestina con los movimientos de resistencia, en Yemen con Ansarollah, es decir, un Frente de la Resistencia está generando tensiones en la dinámica de Israel. Todo eso explica que una de las salidas a la crisis interna israelí se genere a través de generar más agresiones, más asesinatos, y generar, por tanto, así una situación en la cual fuercen a una acción más decidida de los movimientos de resistencia. Mira, muchos comentaristas
comienza ya a decir que este es un momento de inflexión, ¿ya? Y que es el anuncio, aunque en realidad Israel nunca ha tenido base para la existencia, pero realmente para su fin. Entonces muchos dicen morir matando, ¿no? Como un elemento de, ¿cómo se llama?, de sujetarse lo más que puedan a través de esta represión que iría en aumento, ¿no? Frente a contradicciones internas e internacionales. Sí, yo te diría que el régimen nacional sionista e israelí, desde el momento que nace, Israel nace el año 1948, no hay más historia, ¿eh? No hay más historia, todo lo demás es mito, todo lo demás es falsario. Y desde el momento mismo de su nacimiento, lo que ha hecho Israel es lisa y llanamente tratar de sustentarse en función del exterminio del pueblo palestino, del robo de sus recursos, del robo de su territorio, y al mismo tiempo intensificar las tensiones con el resto de los países de Asia Occidental. Por tanto, en un momento de inflexión como como el que denomina, indudablemente la maquinaria de guerra israelí se mueve para tratar de asesinar más, ¿no? Generar terror, seguir demoliendo viviendas, seguir construyendo muros, seguir destruyendo cultivos, impidiendo el retorno de los refugiados, crear más asentamientos, es decir, a diferencia de muchos regímenes que cuando están forzados militarmente y políticamente tienden a frenarse y tienden a pensar un poco lo que están haciendo para tratar de contender y contener, Israel no, Israel intensifica sus acciones porque cuenta con la complicidad de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, de la Unión Europea, la OTAN en general. Entonces intensifica los asesinatos porque sabe que goza de impunidad. Sabe que la ONU no va a hacer nada más allá de Y las denunciar. declaraciones, claro. La Unión Europea va a emitir sus declaraciones clásicas, pero no se aplica la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo. El capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que es papel muerto, letra muerta, dice que aquellos regímenes que son amenazas para la paz, hay que generar entonces una acción colectiva internacional, bloquearlo, sancionarlo, embargarlo, crear zonas de exclusión aérea, poner fuerzas de interposición. Eso no se hace. Pablo, vamos a un corte y volvemos inmediatamente aquí en negro y blanco. Pablo, los habitantes de Israel, digamos los colonos israelitas, europeos, dicen que hoy día están viviendo una situación muy compleja de identidad muy fuerte. Muchos tienen doble pasaporte, el pasaporte de su país original y el pasaporte israelí. Psíquicamente piensan en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en otros países. Capitales europeas. Se sienten desde allí. ¿Ya? Ven también la crisis de Europa y ven la crisis de Estados Unidos y ven un mundo multipolar que está en desarrollo. ¿Cómo esto influye también, no es cierto, en la política interna? Porque también puede ser una muy buena oportunidad, no es cierto, para la lucha de los palestinos por su autodeterminación y por su liberación nacional. Sí, es muy interesante lo que menciona Eduardo, porque efectivamente una sociedad como la israelí es una sociedad absolutamente contradictoria, ¿eh? Es una sociedad que no es de esa zona. No son semitas, ¿eh? Los únicos semitas en todo este conflicto son los palestinos, no los israelíes. Los israelíes son europeos en general. Bielorrusos, moldavos, franceses, ingleses, alemanes, rusos, ucranianos y en el último tiempo estadounidenses, chilenos, argentinos, por ejemplo. Hay más de 10.000 chilenos en los territorios palestinos ocupados. Hay 65.000 estadounidenses, el 10% de los colonos en Cisjordania son estadounidenses.
De semita seguramente habrá que hacer una arqueología muy profunda para descubrirle algo de semita. Por tanto, esa identidad que dicen tener es una identidad absolutamente mitológica, ¿no? Los propios historiadores israelíes, por ejemplo, Shlomo Zand, habla de la invención de Israel. Habla también de la invención de los judíos, en función de entender que una entidad que nace en 1948 y que trata de asignar su nacimiento 2.500 años atrás con mitos respecto a un templo, con respecto a un reinado, que son parte de la historia y de la dinámica de la historia general de la humanidad. La humanidad ha tenido imperio, ha tenido civilización, ha tenido culturas en todo el planeta. Eso genera indudablemente una dicotomía que se expresa en que efectivamente y muchos israelíes de otro origen, de origen europeo o estadounidense u otro, buscan la seguridad también de retorno a sus países. De ahí que el régimen israelí, principalmente Netanyahu, quien está en su sexta administración, lo que busca es atraer colonos que no tengan mucho fundamento político, sino que se fundamenten en toda esta mitología, ¿no? De ahí que el conflicto en Ucrania le sirva a este régimen para atraer ucranianos de creencia judía, rusos de creencia judía. Hay más de 1 millón de rusos en los territorios palestinos ocupados de la época que viene del fin de la ex Unión Soviética. Eso genera indudablemente contradicciones muy potentes que hace que 600 o 700 mil israelíes salgan a la calle para exigirle a su gobierno que no haga una reforma judicial porque significa fortalecer los sectores más ultras. Esa sociedad que se moviliza no se moviliza por Palestina, hay que hacer una separación ahí. Correcto. Se moviliza por sus intereses democráticos representativos. Son contradicciones internas al interior del Estado sionista. Absolutamente. Ellos lo que demandan es no haya una reforma judicial porque eso le da poder a los grupos más ultraortodoxos, más ultranacionalistas, más terroristas dentro de una sociedad terrorista. ¿Y cómo unifica Netanyahu eso? ¿Tú no crees justamente que esta agresión en Cisjordania, que muchos dicen que ha sido la más potente de los últimos 20 años, tiene por objetivo justamente distraer la contradicción interna y resolverla a través del odio hacia el pueblo palestino, en esa histórica tarea que va a ser fallida, sin lugar a duda, de exterminar al pueblo palestino? Absolutamente, es una salida hacia afuera, ¿no? Como suena contradictorio, una salida hacia afuera, pero es así. No es una salida interna en el sentido de buscar la solución a sus contradicciones, sino que buscar esa solución en alguien externo, en este caso el pueblo palestino. Es decir, unificar a la sociedad israelí bajo un enemigo, bajo una amenaza. Entonces tú tienes dentro de los mitos israelíes, los mitos sionistas, está que ellos hacen lo que hacen para no tener un nuevo holocausto, ¿no? Que ese es un elemento absolutamente irracional y despreciable también, porque lo que hacen es crear guetos, crear campos de concentración, exterminar a la población, asesinatos selectivos, robar sus tierras, en función precisamente de decir que no les suceda a ellos, ¿ah?, lo que le están haciendo al pueblo palestino. Entonces, hay contradicciones muy potentes. Pablo, los jóvenes palestinos están buscando sus propias formas orgánicas, medias autónomas, pero las organizaciones más o menos tradicionales, como la Yihad Islámica Palestina, el Movimiento de Resistencia Islámico Palestino Hamás, el Frente Popular de Liberación de Palestina, últimamente han sacado posición muy firme, llamando a la resistencia armada e impulsándolo con mucha fuerza. ¿Cómo se entiende esto con las posiciones que tiene la autoridad palestina? Sí, ahí hay una diferencia fundamental. Los movimientos y organizaciones que tú mencionas, la Yihad, el Frente Popular, Hamás, son organizaciones más tradicionales, pero que nunca han dejado de ejecutar acciones de resistencia. ¿Ah? No han sido parte de la orgánica de la Autoridad Nacional Palestina. Más aún en el año 2006, cuando se genera lo que se llama la guerra entre hermanos, entre Hamás y Al-Fatah, lo que se genera es la división política entre
Hamás, que queda gobernando Gaza, y la Autoridad Nacional Palestina, que queda gobernando Cisjordania, con el apoyo en ese momento de Israel y de Estados Unidos. Y Mahmoud Abbas, desde el momento mismo que asume su jefatura, lo que ha hecho es lisa y llanamente frenar las acciones de resistencia. Cuando no ha quedado otra, emite alguna declaración y todo, pero quien lleva la lucha es precisamente estos movimientos de resistencia que te mencionaba y que se han incorporado nuevos jóvenes. Y la población palestina es esencialmente joven. Por tanto, la Guardia del León y movimientos de resistencia que parecen autónomos, en realidad son orgánicas que la propia juventud se va dando en función de ver con frustración que no avanza la lucha por la autodeterminación. Y en eso no es que Hamás o la Yihad o el Frente Popular de Liberación se sumen, sino que también tienen sus propios métodos, sus propias acciones. Así se ha visto en Jenin con la Yihad Islámica o en Gaza con Hamás. Es decir, hay acciones que se fundamentan en función de su orgánica, de su objetivo, que es uno solo, la autodeterminación del pueblo palestino. Eso es lo que hay que exigirle a la Autoridad Nacional Palestina. Pareciera ser, como se llama, que Israel, el Estado sionista, la tiene pesada, la tiene mala, ¿ya? Por ejemplo, hace poco estuvo el presidente iraní en Damasco, ¿no? Y seguramente una de las peleas fuertes que viene es la liberación del Golán. En ese contexto general, ¿cómo tú ves, cómo avizoras, ¿no es cierto?, el futuro de la resistencia y la lucha de liberación del pueblo palestino? Tu pregunta, yo diría que hay un deseo primero de ojalá efectivamente el futuro del sionismo sea lo más negro posible, porque eso significa la liberación de Palestina, pero también de los otros pueblos de la zona. Perdón, y Israel. quizás los pueblos del mundo, no olvides Sí, sin que duda. Biden dice que Estados Unidos e Israel están unidos con una médula común. Así es. Joe Biden en su discurso ante el Comité de Asuntos Políticos israelí-estadounidense, sostuvo que él no era judío, pero era Era sionista. sionista. Y dice aún más, dice, si el sionismo no existiera, habría que inventarlo. Y se llama imperialismo también, ¿no? Claro. O sea, el sionismo es un primo tan cercano, es carnal con el imperialismo. Y no tiene muchas diferencias. Son expansivos, son totalitarios, son exterminadores, son genocidas, son muy similares y por eso no solo se llevan muy bien, sino que tienen una simbiosis. 14 de los 20 ministros que tiene el gobierno estadounidense, 14 son sionistas, 14 sionistas, en cargos muy importantes de la seguridad nacional, seguridad exterior. 14 de 20 es un gabinete sionista, no es un gabinete norteamericano. Americano, correcto. Entonces, en ese plano, indudablemente, lo mejor para Asia Occidental y para el mundo es que el sionismo desaparezca. Y para que los victimistas de siempre, que se hacen víctimas, no sostengan de que este llamado obedece a un antisemitismo o un antijudaísmo, no, es que desaparezca el sionismo. Tal como el nacionalsocialismo fue impedido de desarrollarse en los países europeos en función de leyes muy establecidas, hay que hacer lo mismo a nivel mundial. Hay que impedir que el sionismo tenga vida, que el sionismo se desarrolle en nuestros países porque significa perversión, significa extremismo, significa asesinato, significa corrupción. En Chile los vínculos del sionismo con los gobiernos, desde la dictadura hasta ahora, ha sido muy estrecho, en armas, en vínculos logísticos, en el sistema nacional de satélite. El sionismo está metido en temas económicos, acuíferos, tecnológicos, espionaje. Es un régimen que se enquista, genera una metástasis, usando un término médico, que es muy peligroso para nuestros países. Está en Argentina, está en Colombia, ha estado en Honduras, en Guatemala. Por tanto, lo que hay que generar es lo que hay que generar también en Asia Occidental, mucho más, porque ahí lo que hacen es asesinar diariamente. Es la eliminación del sionismo como ideología política. Los judíos que quieran quedarse en Palestina, que así se llama esa tierra, se pueden quedar, y siempre lo han dicho así los palestinos. El problema es el sionismo, son los sionistas, son los extremistas. Eso es, Pablo. Bueno, te agradezco tu presencia. El tiempo es muy corto aquí en Negro y Blanco en Hispan TV. Y seguramente
el pueblo palestino es quien en definitiva va a vencer, porque la historia no puede borrarse solamente por la voluntad de un grupo económico, ¿no? Y del imperialismo en el fondo. Así que muchas gracias por tu presencia, ya, y será hasta otro momento. Muchas gracias, Eduardo, por tu invitación.